Hola, muy buenos días a todos. Hoy día comenzamos el día con una rica clase de yoga. Sí, así que lo invito a colocarse cómodos, a colocar su yoga mat, ¿cierto? Si no tienen yoga mat, una frazadita puede ser, no hay ningún problema, ¿sí? Y siempre voy a pedir la mantita, ¿sí? Hoy día no vamos a usar silla como el miércoles pasado. Sí, simplemente vamos a hacer postura directamente al piso. ¿Ya? Sí, entonces esperando a que se conecte más gente para que comiencen el día de manera activa y positiva con buena vibración. ¿Sí? Muy bien. Comenzamos entonces, ¿sí? Hoy día vamos a hacer una clase con torsiones de columna, ¿sí? Un poco explicándole las torsiones de columna, buscan limpiar las paredes del estómago, ¿sí? Entonces vamos a hacer una clase depurativa, ¿sí? Una clase para poder desintoxicar nuestro organismo, ¿sí? Si es que por primera vez practicas yoga, te voy a dar la opción de un saludo al sol mucho más simple que si llevas mucho tiempo practicando, que puede hacer un saludo al sol un poquito más difícil, ¿sí? Así que los invito a todos a incorporarse a la clase de yoga hoy día. Comenzamos. Muy bien, entonces desde acá nos vamos a sentar. Ya. Nos vamos a sentar en su casa, una cruce simple de piernas. ¿Sí? Si es que es muy difícil, su casa no puede adoptar cualquier postura donde tu columna pueda estar derecha. ¿Sí? Entonces, si llevas mucho tiempo y puedes armar loto completo o medio loto, si es que es medio padmasana también lo puedes hacer. Entonces desde aquí, dejando las palmas de las manos hacia el cielo, vas a llevar tus hombros arriba, atrás, abajo. Vas a mantener tu pecho amplio, tu ombligo proyectado hacia la columna. Inhala profundo por tu nariz. Exhala largo y suave por tu nariz, cerrando tus ojos. Conectas con tu respiración. Te conectas con tu ser interior. Sientes tu cuerpo, tu energía. Si hay algún pensamiento mental, tú simplemente lo dejas ir. Inhalando profundo y exhalando largo y suave, te conectas con el momento presente, el aquí y el ahora. Inhala. Exhala. Inhala, junta tus palmas al centro del pecho en Namaste. Cantamos una vez el mantra Om. Tome aire. Con la exhalación inclinamos ligeramente la cabeza hacia las manos, saludándonos en señal de respeto y de humildad como hermanos y hermanas. Nos predisponemos positivamente para la práctica del yoga, para que ésta solo nos traiga beneficios. Con la inhalación eleve su cabeza, deje caer sus manos. Con la exhalación puede abrir sus ojos. Muy bien, entonces, quitamos los calcetines, ¿sí? Porque vamos a estar arriba del yoga mat. ¿Ya? Quitamos los calcetines, los dejamos a un costado para poder usarlo en la relajación y no nos baje la temperatura, ¿sí? Y la frazadita siempre a un costado de nuestro yoga mat, ¿ya? Si tiene alguna duda, cualquier cosa, escríbanos y vamos a estar muy atentos a su mensaje. Comenzamos entonces. Desde acá, Tadasana, Samasthiti, pulgares juntos, talones juntos, comenzamos con el saludo al sol de forma simple del Hatha Yoga.
Tadasana Samasthiti, inhala. Urdhva Hastasana, junta pulgares arriba, exhala. Uttanasana, entrega el peso hacia adelante, mírate el ombligo, inhala. Mira hacia el frente, Ardha Uttanasana, exhala. Apoya tus manos, anchura de hombros, pies, anchura de cadera, mírate el ombligo, perro con la cabeza abajo. Dale peso a tus talones. Y si está muy rígida tu espalda, puedes flexar tus rodillas para ganar espacio con la espalda, ¿sí? Inhalo. Urdhva Mukha, pero con la cabeza arriba. Exhalo. Ao Mukha, ¿ya? En el caso que tenga problemas de parte baja de la columna, en vez de Urdhva Mukha, usted puede hacer tabla, ¿sí? Alineando la cabeza con la columna sin dejar caer la cola, ¿sí? Yo aprieto y concentro la energía en el centro del cuerpo. Con la exhalación, vuelvo al perro con la cabeza abajo. Inhala, camina hacia adelante. Ardha Uttanasana, mira hacia el frente. Te miras tu ombligo, Uttanasana. Junta pulgares arriba. Urdhva Hastasana, mírate tus pulgares. Tadasana, Samasthiti, postura inicial. Y continuamos con el saludo al sol. Inhalo. Urdhva Hastasana. Exhalo. Uttanasana. Inhala, Ardha Uttanasana, exhala, camina atrás, perro con la cabeza abajo. Inhala, Urdhva Mukha, rodillas no tocan el piso, pecho amplio, exhalo, Ao Mukha, perro con la cabeza abajo. Inhalo, camina hacia adelante, Ardha Uttanasana, exhala, mira tu ombligo, Uttanasana. Junto pulgares arriba, Urdhva Hastasana. Tadasana, Samasthiti, postura inicial. Continuamos con el saludo al sol. Inhalo. Exhalo. Si no llega al piso, no importa dónde llegue. Inhalo. Camina atrás. Exhalo. Amplio tu pecho. Isquiones hacia el cielo. Inhalo. Urdhva Mukha. Exhalo. Ao Mukha. Inhalo. Camino hacia adelante, Ardha Uttanasana, me miro el ombligo, Uttanasana. Urdhva Hastasana, junto, pulgares arriba, me miro los pulgares. Tadasana, Samasthiti, postura inicial. Y el cuerpo comienza a sentirse calentito, ¿cierto? Empezamos a activar ahí toda la columna, toda la musculatura. Y a liberar la tensión de nuestros hombros con el saludo al sol. Nunca te olvides de respirar. Camina hacia adelante. Te miras tu ombligo. Junta pulgares arriba. Samasthiti. Último saludo al sol. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Camina atrás. Exhalo. Y acá me quedo, en el perro con la cabeza abajo, ¿ya? Es muy importante que tengan clara la anchura de sus hombros y la anchura de sus caderas para el perro con la cabeza abajo. Y que anden hacia el cielo, abro el pecho. Inhalo, Urdhva Mukha, perro con la cabeza arriba. Exhalo, Ao Mukha. Continúo, inhalo, Urdhva Mukha. Exhalo, Ao Mukha. Inhalo, Urdhva Mukha. Exhalo, Ao Mukha. Última vez, inhalo, perro con la cabeza arriba. Exhalo, perro con la cabeza abajo. Muy bien, nos vamos con las posturas de torsión. Inhalo, pierna derecha adelante entre medio de las dos manos. Bueno, se va a ver la pierna izquierda, sí, pero escúcheme con atención y no se complique. Vamos a dejar la manito derecha al costado del talón del pie derecho y saque su brazo izquierdo atrás y arriba, autita trikonasana. Mírate el pulgar de la mano izquierda, mantengo. ¿Ya? Si en el caso tu hombro izquierdo estuviera muy rígido y estás así en la postura, yo prefiero que tú subas tu mano hacia tu pantorrilla y gane espacio con la apertura de hombro izquierdo hacia atrás, ¿sí?
Respiro. Con la exhalación y por delante, baja tu mano, flexa tu rodilla y vuelve al perro con la cabeza abajo. Mírate el ombligo, abre tu pecho, dale peso a los talones. Inhalo, perro con la cabeza arriba. Exhalo, perro con la cabeza abajo. Dos veces más. Inhalo. Exhalo. Última vez. Inhalo. Exhalo. Y llevamos la pierna izquierda adelante. Bien, si tu pie queda acá a la mitad, tú lo puedes tomar, tal cual como en el saludo al sol, y lo llevas entre medio de tus dos manos. Estiras tu pierna izquierda, apoyas tu pie derecho, fija tu mano izquierda en forma de copa, brazo derecho atrás y arriba, y mírate el pulgar de la mano derecha. Abre los dedos de las manos, abre los deditos de los pies y apóyalos firme en el piso. Respira. Exhalación y por delante, baja tu brazo, flexa tu rodilla y vuelve al perro con la cabeza abajo. Mira tu ombligo, abre tu pecho, saca la cola. Y tres, Urdhva Mukha Omukha. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo. Exhalo. Muy bien, llevamos la pierna derecha adelante, 90 grados, pie izquierdo en el piso, ¿cierto? Guerrero 1, me miro los pulgares de las manos, mantengo. Eso. Entonces, importante la pierna derecha, 90 grados, mirada hacia el pulgar de la mano. Inhala, exhala, guerrero 2, abre tus brazos. Sí, fuerza en el cuádriceps de la pierna derecha. Respira. Ya, ojo que la energía no va hacia adelante, sino que va al centro y abajo. Respira. Con la exhalación, fíjense, mantengo la pierna derecha flexada y voy a encajar mi brazo derecho por dentro de la rodilla derecha, brazo izquierdo arriba. Con la exhalación, brazo a la diagonal, en punta. Y me miro pulgar de la mano izquierda. Inhala. Exhala, fíjense. Por el lado, yo voy a acomodar el pie derecho en 45 grados y me voy a pasar hacia la otra pierna. ¿Sí? Flexo la pierna izquierda, Virabhadrasana 1. ¿Sí? Me miro los pulgares, respiro. El guerrero 1, inhalo, exhalo, pasamos al guerrero 2. Pecho amplio, centro firme, mira hacia el pulgar de la mano izquierda, respiro. Virabhadrasana 2. Inhalo. Exhalo. Encajo, 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 encajo. Brazo izquierdo por dentro de la rodilla izquierda. Me miro pulgar de la mano derecha. Abro los dedos de las manos. Abro la apertura de cadera. Traslado el peso hacia la pierna izquierda. Inhalo. Uttita Parsva Konasana. Brazo derecho a la diagonal. Y me miro el pulgar de la mano derecha. Con la exhalación y por delante, baja. Incorpórate hacia el costado
izquierdo de tu yoga mat, ¿cierto? Llevando los pulgares levemente hacia adentro, los talones levemente hacia afuera. Vas a inhalar. Con la exhalación vas a llevar tu manito hacia los talones y vas a entregar el peso de tu coronilla al piso. Mantengo. Si no puedes estar con la coronilla al piso, puedes simplemente dejar caer su cabeza hasta donde llegue. Mantengo respiro. Sí, importante la conexión con la respiración para poder aflojar la articulación de la cadera. Inhala, apoya tus manos, mira hacia adelante. Exhala, vuelve a incorporarte hacia la pierna derecha para apoyar manos y volver al perro con la cabeza. Abre tu pecho, estira tu columna. Inhala, curva, mukha. Exhalo, ahoga. Nos vamos a tabla. Eso, tabla centro firme. Mano derecha al centro del espacio de las dos manos. Vasistasana, brazo izquierdo atrás y arriba. Y me miro pulgar de la mano izquierda, mantengo. Ya, arco interno y externo de los pies firme. Con la exhalación, vuelve a tabla, ¿cierto? Ajusta tu manito y nos vamos hacia el otro lado. Mano izquierda al centro, brazo derecho atrás y arriba. Abro los dedos de las manos. Centro firme. Con la exhalación, vuelve a tabla. Inhala. Exhala, centro firme, coda al piso en tabla. Mantengo. Ya que no se nos caiga la cola, yo sostengo, firme el centro. Y vuelvo arriba, tabla. Y vuelvo al perro con la cabeza. Bien, vamos a hacer las mismas posturas, ¿cierto?, que hicimos con la silla. Vamos a hacer una torsión entonces en Ao Mukha. Vas a caminar un pasito cortito, achicando tu perro con la cabeza abajo. ¿Sí? Vamos a llevar la mano izquierda al centro del espacio de las dos manos. Y la manito derecha va a tomar talón del pie izquierdo por fuera. Y la mirada va por debajo de la axila izquierda hacia el cielo. Mantengo. Respiro. Exhalación, cambio el lado, ¿sí? Llevo la mano derecha al centro del espacio de las dos manos, mano izquierda toma talón del pie derecho y meto por debajo de la axila derecha hacia el cielo la mirada. Exhalación, vuelvo y desarmo el perro con la cabeza abajo. Retrocedo la postura y vuelvo a mi Ao Mukha. Inhalo, Urdhva Mukha. Exhalo, Ao Mukha. Y desde aquí llevamos rodillas al piso, cruzamos los pies, pasamos hacia atrás y desde aquí nos acomodamos para ir a Halasana. Sí, fíjense, voy a dejar la frazadita protegiendo por completo toda mi columna, ¿sí? Muy importante, si tiene algo, un moño, algún tomate, algo que no le permita estirar por completo sus cervicales, usted lo quita, ¿ya? Vea y luego se incorpora a la postura, desde aquí. Vamos a dejar entonces por completo nuestra columna y vamos a apoyar las manitos en el piso. Inhalamos. Exhalamos, traemos rodillas flexionadas. Empujamos el mentón hacia abajo, inhalamos. Exhalamos y con la ayuda
pasamos hacia atrás. Fíjese. Me subo al hombro derecho. Me subo al hombro izquierdo. Acomodo ahí por completo todo mi cuerpo. Entrelazo de las manos, punto palma y estiro abriendo el pecho. Mantengo. Respiro. Siento por completo cómo mis cervicales, ¿cierto? La parte de mi cuello se estira, cómo mi pecho se abre, cómo mis piernas se estiran también. Dejo el metatarso en contacto con el piso. Siempre buscamos avanzar lo que más podamos, ¿sí? Ahí. Eso. Inhalamos. Exhalamos, vamos a soltar el tome de manos, vamos a caminar lo más arriba posible de nuestra espalda. ¿Sí? Y desde aquí, juntando bien los codos, subo la pierna derecha arriba. Mantengo. Exhalación, lento, baje su pierna derecha, ajuste su metatarso en contacto con el piso, ¿cierto? Avance si es que puede un poquito más y suba su pierna izquierda. Mantén. Ya, ojalá buscar los 90 grados con las piernas. Apoyo pie izquierdo, vuelvo a acomodarme, vuelvo a subirme a mis hombros, juntar los codos atrás, subo pierna derecha, subo pierna izquierda, mantengo, Salamba Sarvangasana. Ya según los grandes yogis, las posturas de inversiones restauran el cuerpo, ¿sí? Buscamos entonces rejuvenecer con las posturas de inversión. Pelvis hacia adelante, ¿cierto? Pierna hacia atrás, acomódate en la postura, centro firme. Inhala, exhala, lento, lleva tus rodillas a la frente. Seguimos con la inversión. Inhala, exhala lento, apoya tus pies en el piso. Y para bajar y salir de la postura lo vas a hacer muy lento, afirmando las manos, ¿cierto? Siempre en el piso, no en tu yoga mat, no tomes tu yoga mat, sino que firme. Y desde aquí bajar lento sin alejar tanto las piernas del cuerpo y manteniendo el centro firme. Lento. Lento. Una vez que llegaste acá, vas a dejar toda tu columna en el piso, tu planta de los pies en el piso. Vas a conectarte con tu respiración, ¿cierto? Sintiendo ahí qué le pasó a la columna, el alivio después de sentir toda tu columna en el piso. Y desde acá preparamos Shavasana. Junta las plantas de los pies, ¿cierto? Deja caer tus rodillas hacia los lados. Y va a dejar tus manos. Va a frotar, va a generar mucho calorcito. Y este calorcito se va hacia nuestro bajo vientre. Y aquí comienza a realizar pranayama inflando tu estómago. Y con la exhalación suelta y aflojas tu estómago. Y
continúa. Inhalo, inflo el estómago. Exhalo, relajo. Continúa. Inhalo. Como un globo, ¿cierto? Lleno de aire. Exhalo. Inhalo, inflo. Exhalo, relajo y suelto. Continúa. Ya, este pranayama sirve mucho para aflojar la musculatura de la zona lumbar, de la parte baja de la columna. Última respiración en pranayama, inhala, infla tu estómago. Exhala, relaja tu estómago. Y comienza a respirar de manera natural y espontánea por tus fosas nasales. Lentamente deslizas tu pierna derecha, deslizas tu pierna izquierda. Sigue con tus manitos en el bajo vientre. Afloja tu cuerpo, afloja toda la rigidez de tu cuerpo. Suelta tu rostro, toda la rigidez de tu espalda, de tus caderas, de tus pies. Como si de algo sólido te transformara en algo líquido y te derritiera sobre el piso. Abandonando cuerpo, abandonando mente y siendo solamente alma. Si hay alguna energía negativa que no la quieras, libérala con la exhalación. Si te falta energía, si te falta ganas, alegría, inhala y toma esa alegría y esa energía con tu inhalación. Consciente hacia el momento presente. Mueve los deditos de tus pies. Mueve los deditos de tus manos. Gira tu muñeca hacia afuera, hacia adentro. Inhala. Exhala, mueve tu cabeza de un lado hacia el otro lado. Flexa tus rodillas y abrázalas. Balanceate de un lado hacia el otro para darle un masaje a tu zona lumbar. Te dejas caer en posición fetal hacia el costado izquierdo y con la ayuda de tus manitos te incorporas. Para sentarnos en Sukhasana, cruce simple de piernas. Vamos a dejar las manitos sobre las rodillas, ¿cierto? Voy a inhalar, voy a llevar el brazo derecho arriba y voy a presionar la cabecita hacia el costado derecho. Mantengo. Cierra tus ojos, conéctate con tu respiración, ¿sí? Ya es importante siempre estirar el cuello después de posturas de inversión de columna. Inhala. Exhala. Vuelve con tu cabeza al centro, tu manito derecha a la rodilla. Y me voy con el otro lado. Inhalo, brazo izquierdo arriba. Exhalo y presiono empujando hacia el otro lado. Ya, ojo que no haya tensión en el hombro.
yo no hago esto, ¿sí? Y que no pase eso tampoco, sino que yo le doy peso al hombro hacia abajo y la cabeza la toma, jala hacia el otro lado. Inhala, exhala, vuelve al centro. Entrelaza deditos de las manos, junta tus codos, anchura de hombro, vuelve a inhalar. Exhala y presiona entonces ahora hacia adelante. Y suelta ahí toda la rigidez de tu cuello, de tu zona cervical, ¿cierto? Desde aquí voy a hacer el no, cortito, gesto no, chiquitito. Inhala, exhala, apoya tus manos y lleva tu cabeza arriba. Respira atrás, abre tu pecho, centro firme. Toma aire, lleva tu cabeza mentón al pecho, pasa hacia el brazo, hacia el hombro derecho, hacia atrás, hombro izquierdo, mentón al pecho, hombro derecho, hacia atrás, hombro izquierdo, mentón al pecho. Que nadie te apure. Siente como la rigidez de tu cuello se comienza a liberar. Cabeza, mentón al pecho y ahora ve hacia el otro lado, hombro izquierdo, hacia atrás, hombro derecho, mentón al pecho, hombro izquierdo, hacia atrás, hombro derecho, mentón al pecho. Última vez, hombro izquierdo, hacia atrás, hombro derecho, mentón al pecho. Elevas tu cabeza. Cierras tus ojos, percibe tu cuerpo, tu postura, tu respiración. Vamos a juntar nuestras palmas al centro del pecho en Namasté. Cantamos tres veces mantra para Sol, Suryaya Namaha, para tomar la energía de la alegría, ¿cierto? La energía de la fuerza, la energía de nuestro Padre Sol. Toma aire. Om Suryaya Namaha. Om Suryaya Namaha. La exhalación inclina ligeramente la cabeza hacia las manos, despidiéndonos en señal de respeto y de humildad como hermanos y hermanas. Agradecemos con este gesto al yoga por existir, agradecemos a los grandes maestros que lo crearon. Invocamos a la energía de la alegría, a la energía de la luz dorada del sol para que nos acompañe durante todo el día. Con la inhalación eleve su cabeza, sonría y abra sus ojos. Namasté, muchas gracias. Sí. Espero le haya gustado mucho la práctica de hoy, ¿sí? Recuerden que queda por 24 horas la clase grabada, así que si no alcanzo a tomarla, si llego un poquito tarde, no hay problema, porque la puede tomar en el momento que usted quiera, ¿sí? Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Que tengan un bonito día. Thank you.
Voy a leer un poquito los comentarios, ¿sí? Gracias, feliz día. Excelente clase, gracias, gracias, namasté. Falta mucho para el lunes. Sí, falta mucho para el lunes, pero te invito a practicar, ¿cierto? A practicar el saludo al sol, a practicar las posturas que ya hemos hecho, ¿sí? Cualquier cosa me pueden escribir a mi fanpage personal, ¿sí? Arroba la buen yoga y terapias, ¿sí? Y bueno, nos vemos el próximo lunes. Cualquier cosa, ahí pueden comunicarse con los chicos de Sport Life Chile para ver si es que quizás puedan agregar más clases de yoga. Muchas gracias y que tengan un bonito día. Namaste.